Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el cuaderno de trabajo de comprensión lectora para los chicos de tercer año de secundaria. En este caso con la ficha número 1. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como promoción Aprendo en Casa. Y en Instagram personal como MilenkaSC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ficha 1. Los bosques. De la página 13 a la página 30. Trabajamos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. A partir de la lectura y análisis de los textos revisados, lee y responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué opinas acerca de las palabras del artista extranjero Van Dusen al final de su artículo? Con tantos problemas sociales que necesitan atención, nos preguntamos si la conservación podrá algún día ser una prioridad aquí. Ubicadas en el texto 3, ¿por qué la conservación debería ser un asunto prioritario? En caso contrario, ¿por qué no lo debería ser? Fundamenta tu respuesta. Opino que las palabras del artista extranjero son muy ciertas, porque tiene razón al mencionar que no hay tanta prioridad por la conservación. La sociedad está preocupada por otros tipos de situaciones sociales que no se pone a pensar en el ambiente. Considero que la conservación del medio ambiente debe ser una prioridad. Sin embargo, en países como de Latinoamérica, vemos tantos aspectos en la vida cotidiana en crisis, tantos problemas y tantas temáticas que deben atenderse con urgencia que los gobiernos y las personas suelen dejar el ambiente de lado. 2. Averigua en qué consiste la curiosa propuesta del artista Furniture Foundation. Luego responde. ¿Qué se podría relacionar con el tema de los incendios forestales? Explica con claridad tu respuesta. Luego, con la orientación de tu profesora o profesor, preséntala oralmente a tus compañeros y compañeras de clase. La propuesta del Artist for Nature Foundation se basa en el uso adecuado y la protección individual de la naturaleza, lo cual está relacionado con los incendios forestales porque es responsabilidad de cada persona evitar que estos incendios y además luchar contra ellos. En la actualidad, desde el 2020, ha existido muchos incendios forestales que han afectado a muchas regiones naturales. Luego de observar el gráfico Grandes tipos de bosques en el Perú, ubicado en el texto 2 del Ministerio del Ambiente, busca información sobre los bosques o reservas naturales que existen actualmente en el Perú. Escoge solamente uno y averigua cuántas especies de plantas, aves, mamíferos y reptiles alberga hoy en día. En la siguiente tabla puedes registrar la información obtenida luego de realizar tu investigación. Nombre del bosque o reserva. Reserva Nacional de Alba Guayo Misha. Ubicada en el departamento de Loreto, provincia de Maynas. Extensión en metros cuadrados o hectáreas, tiene alrededor de 58.069.90 hectáreas. Ahora, pasamos a las especies. Descripción, cantidad, características, hábitat, etc. Tenemos en las plantas, existe un total de 1.729 especies de plantas. Hay especies vegetales endémicas en la zona como el aguaje de Barrial y el caimito de Barrial, entre otras. En el caso de las aves, tenemos 475 especies de aves, 21 de las cuales son exclusivas de los bosques de arena blanca y 9 son endémicas de la ecorregión Napo. En los mamíferos tenemos 145 especies, entre los que resaltan dos especies endémicas, el guapo ecuatorial y el roedor aún no muy estudiado. Reptiles. Hay alrededor de 120 reptiles en esta área protegida y en los peces tenemos 155 especies, lo que contribuye en su desarrollo socioeconómico y mejora la calidad de vida de las personas. Entre otros, se ha reportado la presencia de 83 especies de anfibios, entre ellas varias especies endémicas de la ecorregión Napo. 4. Con los datos investigados en la actividad anterior, elabora una infografía.
con la finalidad de generar conocimiento y conciencia de nuestras riquezas naturales mediante la difusión de esa valiosa información registrada. En el siguiente espacio realiza el boceto de tu infografía, sugerencia con lápiz. Es necesario que tengas en cuenta la organización de los espacios según el título, la cantidad de texto e imágenes precisas que vas a emplear antes de hacer una versión final. Luego de haber recibido el visto bueno de tu profesor o profesora sobre tu boceto, elabora la versión final de tu infografía colorida y en tamaño grande, hoja A3, papelógrafo, etc., de manera manual o digital. En este espacio pega la evidencia de tu infografía, copia reducida, foto impresa, entre otros. Comparte tu infografía en un portal web o en las redes sociales. Este es un ejemplo de la infografía acerca de la reserva de Alpahuasho Michán. Tenemos aquí 4 datos importantes. La ave endémica, somos el hábitat de la perlita de Iquitos, especie única en el mundo, y habita en los bosques de parrillada. Tenemos el dato de las hectáreas, que hay 58.069.9 hectáreas de territorio conservado, albergando una increíble diversidad de flora y fauna silvestre. Tenemos acerca del río Nanay, conservamos los recursos hidrobiológicos de bosques inundables, que abastece de agua potable a la ciudad de Iquitos, y el turismo sostenible. Nuestros paisajes únicos y riqueza biológica atrae a turistas de diferentes partes del Perú y el mundo. Este sería un pequeño ejemplo de la infografía sobre la reserva natural que hemos escogido. Podemos agregar más detalles, también podemos agregar un eslogan con el fin de poder transmitir el mensaje de conservación, etc. 6. Van Dusen en su reseña, texto 3, menciona que en su viaje en dirección al norte fracasaron en la búsqueda de algunas aves, el albacarán peruano y la cotorrama peruana. Sin embargo, sí encontraron un dormidero de búhos. Por otro lado, en el texto 1 sobre la biodiversidad amazónica amenazada, se afirma que el tucán es una especie vulnerable y que son 1.500 las especies de aves que habitan en la Amazonía. ¿Qué relación puedes establecer entre esta información y lo expresado en el texto 2 sobre la deforestación y la degradación de los bosques? ¿Por qué el daño a los bosques amenaza a las aves? Explica. La similitud entre los dos textos es que las especies que buscaba Van Dusen eran aquellas que vivían en la Amazonía y también las que estaban en peligro de extinción. Tal vez la causa de que Van Dusen no haya encontrado a dichas especies puede ser porque solo existían pocas aves de aquellas. Por otro lado, otra causa puede haber sido la deforestación o el daño causado a los bosques donde vivían estas aves. 7. Ubica en el mapa del Perú la región en la que vives y responde. ¿Qué tipos de bosques o bosques hay en aquella área o cerca? ¿Qué tipo de vegetación y animales viven ahí? ¿Hay alguna especie que esté en peligro de extinción? ¿Existe alguna iniciativa que promueva la conservación o recuperación de los bosques? En el caso de la región de Lima, existen los bosques educativos municipales del sur y del norte. Este es en el caso de Lima Metropolitana. Tenemos el Bosque Educativo Municipal del Sur, el cual está ubicado en el Club Zonal Huáscar, en el distrito de Villa El Salvador, que tiene una extensión de 19 hectáreas. Aquí se desarrollan más de 5.000 árboles como eucaliptos, mullis costeños, vejíos, tecomas, entre otros, que se plantaron en el 2019. El más alto ha alcanzado los 38 metros de altura. Por otro lado, tenemos al Bosque Educativo Municipal del Norte. Al otro extremo de la ciudad, a la altura del kilómetro 41.5 de la Panamericana Norte, en el distrito de Ancón, se encuentra el Bosque Educativo Municipal del Norte. Con 115 hectáreas, alberga alrededor de 28.000 árboles de diferentes especies, entre fresnos, ceibos, palmeras y muchos más, que superan los 16 metros de altura. 8. En el texto 2 se afirma que los bosques en el Perú forman el 57.3% del territorio, siendo ello más de la mitad del territorio total. Siendo así, las peruanas y los peruanos deberíamos ser conscientes de la necesidad y la urgencia del cuidado de estos. ¿Por qué consideras tú
que eso no está sucediendo? ¿Qué tendría que pasar para que todas y todos los peruanos, sin importar dónde viven, contribuyan en el cuidado de los bosques? ¿De qué manera consideras esa indiferencia te afecta a ti? No se cuida el medio ambiente por la falta de conciencia. Los peruanos no entienden lo grave que es la destrucción de los bosques peruanos. Se debe crear leyes y generar conciencia para que todos los peruanos, sin importar dónde vivan, cuiden el medio ambiente. Esta indiferencia me afecta en las condiciones de vida diaria. El desequilibrio natural no permite que muchos países y sus ciudadanos se desarrollen. 9. En el texto 1 se menciona como principales amenazas contra la biodiversidad a la construcción de represas hidroeléctricas, la construcción de carreteras, las concesiones mineras y la expansión de la agricultura. Todas estas corresponden a actividades humanas que pueden servir para llevar modernidad y mejorar el estilo de vida de las personas que viven en todo el Perú. Entonces, ¿por qué crees tú que están incluidas dentro de las amenazas contra la biodiversidad? ¿Cuál sería la mejor manera de mejorar la calidad de vida de las personas sin que se vulnere ni amenace la biodiversidad? Las principales amenazas contra la biodiversidad son aquellas que destruyen el ciclo ecológico del ecosistema, por ejemplo, el individuo, la flora, la fauna y el ambiente. La construcción de represas hidroeléctricas, la construcción de carreteras, las concesiones mineras y la expansión de la agricultura, todo esto contribuye a la contaminación del ambiente. La sobrepoblación de hábitats naturales. Podemos mejorar la vida de las personas haciendo un llamado a la conciencia, ser honestos, poner límites y no colocar en riesgo la vida de todos los seres vivos. La biodiversidad es importante y sirve para mejorar la vida de las personas y del equilibrio universal. 10. A partir del texto 1, la infografía, ¿qué es lo que está en juego? Elabora un balance de especies que estén en peligro de extinción para la Amazonía brasileña y en las reservas y bosques peruanos. Para ello, guíate del cuadro comparativo que está a continuación. Busca la información en portales web de instituciones confiables, organizaciones internacionales, entidades públicas, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc. Aquí tenemos este cuadro, especies, datos de la infografía, número de especies en riesgo, número aproximado de especies en peligro de extinción en la Amazonía brasilera y número aproximado de especies en peligro en extinción en las reservas y bosques peruanos. En el caso de las plantas, según la infografía, hay más de 30.000 especies en peligro de extinción. El número aproximado de especies en peligro de extinción en la Amazonía brasilera son 85 plantas y en las reservas y bosques peruanos son alrededor de 1.554 especies. En el caso de las aves, tenemos, según la infografía, hay 1.500 especies en peligro de extinción, de las cuales dentro de la Amazonía brasilera hay 1.300 especies en peligro de extinción y en los bosques y reservas peruanas 122 especies. En el caso de los mamíferos, según la infografía hay 500 especies en peligro de extinción. En la Amazonía brasilera hay también 500 especies y en los bosques y reservas peruanas hay 92 especies en peligro de extinción. En el caso de los reptiles, de igual forma tenemos, en la infografía nos menciona que hay 550 especies. En la Amazonía brasilera hay 378 especies en peligro de extinción y en los bosques y reservas peruanas hay 32. En el caso de los peces, hay más de 2.500 especies en peligro de extinción según la infografía. El número aproximado de especies en peligro de extinción en la Amazonía brasilera son alrededor de 3.000 y en los bosques y reservas peruanos hay alrededor de 23 especies en peligro de extinción. 11. Teniendo en cuenta la información registrada en la actividad anterior, ¿qué le comentarías a este amigo tuyo que ha publicado lo siguiente en Facebook? Carlos, tanta gente preocupándose innecesariamente por los árboles y sus animales. La naturaleza es sabia, no necesita de nosotros y los animales simplemente migran. No se hagan lío, gente. Elena, ¿qué te pasa? En este caso nosotros comentaríamos lo siguiente.
Querido Carlos, no estoy de acuerdo contigo. Es cierto que la naturaleza es sabia, sin embargo, esta necesita de nosotros. Necesita de nuestro amor y cuidado. Por ello, todas las personas deben valorar y aprender a cuidar la naturaleza, ya que genera nuestro bienestar. Y si no la cuidamos desde ahora, puede afectar nuestra calidad de vida en el futuro. 11. Los bosques combaten el cambio climático. Purifican el aire que respiramos, reduciendo las intensidades del dióxido de carbono, CO2, que dañan la atmósfera. Es tan importante cuidar los árboles como ser conscientes de los alcances de nuestra responsabilidad con respecto a las emisiones de CO2. De acuerdo al lugar donde vives, indaga la siguiente información. ¿A qué entidades contaminadoras hay en tu región? ¿Qué y cómo contamina? Las entidades contaminadoras que hay en nuestra región son las siguientes. Agroquímicos empleados por los agricultores, los cuales empobrecen el suelo y promueven la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono. Segundo, la deforestación llevada a cabo por los pobladores, con el fin de expandir la frontera agrícola y obtener madera para construir o comercializar. Tercero, la contaminación por altos niveles de desechos sólidos, a causa del consumismo. B. A partir de las entidades mencionadas, ¿de qué otras maneras mi entorno y yo emitimos CO2? El entorno y nosotros emitimos CO2 a la atmósfera al realizar las siguientes actividades. Como subproducto del proceso de respiración, como sabemos, cada vez que nosotros respiramos, al momento de inhalar el oxígeno, al momento de exhalar nosotros, botamos un subproducto que es el dióxido de carbono, más conocido como el CO2. Segundo, la quema de combustibles fósiles por el uso de vehículos. Tercero, los incendios forestales. Cuarto, la disposición inadecuada de desechos orgánicos porque su descomposición en ausencia de oxígeno genera grandes volúmenes de gases. La actividad industrial, la quema de basura, utilizar pesticidas, herbicidas y fungicidas que emiten CO2 y otros gases contaminantes, uso de aerosoles. C. ¿Cómo puede afectar la devastación de los bosques en tu localidad? Describe algunas situaciones ambientales o climáticas tangibles que estén preocupando a la población en los últimos años. La forma como puede afectar la devastación de los bosques en la localidad donde vivo es la escasez de recursos naturales, además de la pérdida de hábitats de animales. Las situaciones ambientales o climáticas afectan a la población estos últimos años, por ejemplo, con el calentamiento global, se pierde la vegetación ya que también se forman incendios. 13. Indaga si actualmente existen iniciativas, organizaciones o proyectos que se estén llevando a cabo en tu localidad y de modo general en el país con el fin de prevenir, proteger o revertir los prejuicios en los bosques y en las reservas naturales del Perú. Tenemos aquí a 3 entidades con las diferentes actividades que realizan. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, institución pública peruana que promueve la sostenibilidad ambiental del país, conservando, protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales. Tenemos al CERNAP, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo organismo es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. Tercero, tenemos el CERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura que pone en valor y gestiona de forma sostenible los recursos del bosque para las presentes y futuras generaciones a nivel nacional. 14. El exceso del dióxido de carbono CO2 se está acumulando en la atmósfera y está alterando el cambio climático. Los árboles son capaces de absorber el CO2 y devolverlo como oxígeno nuevamente. Con información trabajada y obtenida en las últimas actividades, responde. ¿De qué manera podríamos concientizar para revertir de modo sostenible el problema climático para tener o reducir la significante emisión de CO2? Pautas para realizar la actividad.
Forma equipos de 2 a 3 estudiantes. Segundo, guía tu propuesta a partir del siguiente esquema y asesórate de tu profesor o profesora del área de Ciencia y Tecnología acerca de la reducción del CO2 o de Ciencias Sociales sobre cómo concientizar a la población para perfeccionar tu propuesta según el tipo de intervención escogida. Aprovecha la información obtenida en las actividades anteriores para delimitar tu campo de acción. Este sería el esquema que utilizaríamos. Propuesta para revertir de modo sostenible el problema del cambio climático o para detener o reducir significativamente las emisiones de CO2. La pregunta, ¿de qué manera podríamos concientizar para revertir de modo sostenible el problema climático para detener o reducir significativamente las emisiones de CO2? De la problemática observada. Debido a la contaminación del río Rímac, los cultivos y vegetación se han visto afectadas, al igual que la calidad de agua para el consumo. Nombre de la propuesta de solución, agua limpia para todos. Finalidad de la respuesta de solución, reducir los niveles de contaminación del recurso hídrico y mejorar su calidad. Descripción de la propuesta, hacer un plan de acción para recojo de residuos, ya que como sabemos los residuos también emiten grandes cantidades de CO2 que muchas veces se va a los ríos, ya que las personas lo consideran el modo más fácil de poder deshacerse de sus desechos. Acciones para desarrollar la propuesta de solución, tenemos las actividades, los responsables y la calendarización. Esto va a depender de cada persona, ¿no? Cómo va a realizar su plan de acción, ya sea con compañeros, con la familia, con miembros de la comunidad, etc. Ahora, trabajamos la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Un reglamento es un conjunto de preceptos para el buen funcionamiento de algún propósito, proceso, etc. Este tipo de textos tienen algunos elementos característicos que conviene considerar, pues el orden de estos elementos puede variar según el diseño que mejor lo presente. 1. A partir de las propuestas trabajadas en las actividades anteriores, elabora un reglamento con el fin de proponer o promover el cuidado de la conservación de nuestros bosques. Puedes revisar como ejemplo el reglamento de la ley número 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los envases descartables. Utiliza este espacio para elaborar la primera versión de tu reglamento. El cuidado de mi bosque. Poner este tipo de idea, pues el cuidado y la conservación de nuestros bosques que nos propone la ley número 30884, sobre la cual regula el plástico de un solo uso y los envases descartables, proponemos lo siguiente. 1. Concientizar o concientizarse sobre la importancia de los bosques. 2. Aprovechar al máximo los productos de papel y madera. 3. Reciclar el papel y cartón. 4. Adquirir productos con el sello certificado del FSC. Apoyar a ONGs ambientales y campañas para plantar árboles. Para poder realizar este reglamento también podemos detallar específicamente cada norma que hemos planteado en este ejemplo. De qué manera podemos concientizar sobre la importancia de los bosques, de qué manera podemos aprovechar los productos de papel y madera, sobre qué otras formas existen para reciclar el papel y el cartón, cómo identificar qué productos tienen el sello del certificado FSC, o de qué manera o qué instituciones o ONGs ambientales existen para poder participar en campañas ambientales. Con eso terminaríamos el desarrollo de la ficha número 1 para los chicos de tercer año de secundaria. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir subiendo más contenido. Nos vemos en la siguiente ficha del cuaderno de trabajo.